El gobierno de Alberto Fernández no puede permitir que dos de sus funcionarios, especialmente el vocero, porque lo que hizo la secretaria legal y técnica fue aplacar las aguas, hagan ese tipo de operaciones de WhatsApp. Eso es estudiantina, presidente. Eso es estudiantina. Tener un vocero que le manda chats a periodistas de medios concentrados, que a mí por lo menos me quisieron meter 10 años presa, como a muchos compañeros, como a Roberto, como a muchos compañeros, nos pidieron 10 años de prisión efectiva. Entonces, no confundamos las cosas. Este vínculo. El proyecto. Vamos a ponerle el proyecto porque creo que es la palabra que mejor puede resumir lo que debería tener en mente el presidente Alberto Fernández cuando resuelva, junto con la vicepresidenta, esta crisis, que efectivamente me parece que, bueno, en principio lo que quería decir, que ya lo comentamos, es que me parece muchísimo más acertado una comunicación directa, donde no hay equívocos, donde alguien se hace cargo de su enunciación, donde hace una historización de cuál fue el malentendido y cómo fue creciendo el malestar, que ese on-off por el que opta en su estilo un poco ambiguo con los medios, y no se limita a esto, el estilo ambiguo con los medios del presidente Fernández, que hay que estar discerniendo, esto lo dice Alberto, esto lo dice Weinfeld, esto lo dice Alberto, esto lo dice Weinfeld. La verdad, eso aporta más confusión y no se entiende por qué en este estado de gravedad, donde estamos todos un poco alterados. Porque, a ver, ¿qué se juega en esta crisis? ¿Y qué se juega si no se llegara a un acuerdo, si el presidente insistiera con su desprecio al kirchnerismo? Porque decir que la presentación de las renuncias fue una estudiantina es no tener memoria ni tener recuerdo de lo que pasó en otras elecciones anteriores, donde después de una derrota, los gabinetes argentinos, no mundiales, que también lo hacen, presentaba la renuncia para que sea elegida la nueva estrategia de cara a nuevas victorias y no a nuevas derrotas. A mí no me interesa trabajar para nuevas derrotas, la verdad, y creo que a mucha gente que está apoyando este gobierno tampoco le interesa trabajar. Uno pone el cuerpo, pone el alma, pone el prestigio, pone la falta de laburo muchas veces, pone un montón de cosas al servicio de un proyecto nacional y popular. Eso no puede ser vaciado de contenido. El Frente de Todos está llevando adelante lo que prometió en campaña. ¿Están siendo los últimos primeros? ¿Está siendo nacional y popular? Bueno, yo creo que en alguna medida sí, tampoco uno puede de un día para el otro empezar a ver, demonizar, digamos. No es mi idea, ni es lo que quiero, ni es lo que quisiera transmitir, pero sí la sorpresa. La sorpresa de enterarnos ayer, a través de esa carta puntillosa, cómo esto, y esa es una de las características de Cristina, Cristina historiza, Cristina sale de la historia, está instalada en la historia, y hasta los últimos acontecimientos en los que ella participa están historizados. Y en esa carta lo que hace es historizar este malentendido, que no es que surgió de un día para el otro, o porque los ministros presentaron la renuncia, o porque ella es soberbia, o por nada de lo que diga. A esta altura, vamos a creer lo que dice Clarín y la Nación, o el presidente le va a seguir dando pelota a Clarín y la Nación, va a seguir teniendo un vocero al que nadie le conoce la voz. ¿Con quién habla el vocero si no habla con la gente, si no hace de vocero? Yo creo que un vocero es el que habla por boca del presidente y se dirige al pueblo, no que le pasa información o que adelanta una renuncia. Pablo recién decía que la renuncia de Guado ya estaba decidida en ese momento. Bueno, evidentemente fue el vocero que se lo dijo al Gato Silvestre. Yo lo posteé inmediatamente, que lo escuché de boca del Gato Silvestre en C5N, dándole entidad periodística, y a los 10 minutos tuvo que ir Vilma Ibarra al patio de la Casa Rosada a decir que ninguna de las renuncias había sido todavía aceptada. En un día de máxima tensión, el gobierno de Alberto Fernández no puede permitir que dos de sus funcionarios, especialmente el vocero, porque lo que hizo la secretaria legal y técnica fue aplacar las aguas,
hagan ese tipo de operaciones de WhatsApp. Eso es estudiantina, presidente. Eso es estudiantina, tener un vocero que le manda chats a periodistas de medios concentrados, que a mí por lo menos me quisieron meter 10 años presa, como a muchos compañeros, como a Roberto, como a muchos compañeros, nos pidieron 10 años de prisión efectiva. Entonces, no confundamos las cosas. Este vínculo que no conocíamos de connivencia, de promiscuidad entre un vocero presidencial y Clarín Nación o la Trifecta, a mí me parece abyecto. Sobre todo cuando se usa para hacer operaciones, como dice la presidenta, que no habla al pedo, no habla al cuete. Es absolutamente frontal y desgarradora su frontalidad. Y lo que no se banca este país es esa frontalidad desgarradora, porque estamos acostumbrados a los eufemismos, a las palabras ambiguas, a somos nacionales y populares, pero el Fondo Monetario pide el 2% del PBI, entonces hacemos un ajuste disimulado, y entonces por eso no tenemos los recursos para que los que tienen hambre coman, y por eso los que tienen el estómago vacío votan a Del Caño y no votan al Frente de Todos. Este es el meollo de la cuestión, no si Cristina es buena y Alberto es malo. El meollo de la cuestión es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto del Frente de Todos? Eso es lo que tienen que discutir, teniendo en cuenta también lo que decía Roberto, que puede que Clarín o que Infobae o que los diarios, que ya sabemos que son un partido político, no son medios de comunicación. Son un partido político que está jugando para los que van a venir a aplastar al pueblo argentino, además de haber colaborado con el encarcelamiento y con la persecución de mucha gente, incluida la vicepresidenta, aunque sea por respeto a cosas tan sagradas como la libertad. Me parece que el presidente debería estar rodeado de funcionarios más honorables. Lo que está faltando acá alrededor del presidente es un poquito más de honor, porque no se pueden tolerar esas operaciones de prensa con la prensa que tenemos. Y tampoco se puede dejar de ver esta escena, porque no es entre un presidente y una vicepresidenta, como decía Roberto, salidos de, bueno, acá los presidentes, no es Cobos, Cristina, no es Cobos. Cobos cayó ahí, hizo lo que vino a hacer, que fue romper todo, traicionar su lugar institucional. No es esa Cristina. Cristina es la fuente del máximo volumen electoral del Frente de Todos. Y si Alberto Fernández fue, en todo caso podemos discutir si fue una buena o mala elección de Cristina haberlo elegido a Alberto Fernández para ocupar ese cargo. Yo creo que hasta ahora ha venido desempeñándose en términos generales de acuerdo a lo que esperábamos y pensábamos que las limitaciones que tenía este gobierno en términos de poder ayudar a quienes más lo necesitan, tenía que ver con la pandemia, tenía que ver con las negociaciones, con el FMI, tenía que ver con la deuda del macrismo. Ahora, si es cierto que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo el 2% del PBI y que con ese 2% del PBI al que estaríamos accediendo se podrían llenar los estómagos de toda esa gente que está pasando hambre, después de 2 años no podemos tener gente pasando hambre, la verdad. No podemos tener un 42% de pobreza. Ahora, sobre este tema puntual, por eso lo tomo, no porque a mí se me ocurra, es sobre el que pivotea toda la carta de Cristina. La historización de las advertencias que ella historiza, mejor dicho, la historización de todos los hechos que ella relata en la carta, tienen que ver, y fueron públicos además, porque si algo tiene Cristina es que no hace exactamente lo contrario de lo que vemos que está sucediendo en Palacio. Y no queremos tener Palacio, porque acá no hay ningún príncipe. Las declaraciones del presidente de ella me conoce, tendría que haber hecho tal cosa, y él no la conoce a ella. ¿Cuál es la figura más importante en la historia argentina en este momento? ¿Cuál es la referente que ya ha dado pruebas de poner el cuerpo incluso para lo que haga falta? Y esto no quiere decir trabajar mucho, quiere decir correr el riesgo de ser destruida física y psíquicamente. Es Cristina. Y si algo los sectores que nos referenciamos en ella valoramos,
es ese coraje inigualable que no habíamos visto en ningún presidente argentino hasta que apareció esta mujer, que a diferencia de su marido, lamentablemente no pudo disfrutar ni un año de una opinión pública, salvo la propia, favorable, porque le tocó dar peleas muy duras con el poder real. El poder real está más fuerte que nunca. Y esta crisis, que yo no doy por finalizada, digamos, no quiero decir con esto de que estoy, a ver si me explico. Quiero ser tan intensa como la crisis que se desató. Es intensa porque lo que se debate es qué proyecto está atrás del frente de todos. Y esto es lo que los ciudadanos tenemos derecho a saber. El presidente nos tiene que decir qué votamos, porque nosotros creíamos que estábamos votando un proyecto nacional y popular que le iba a decir que no al Fondo Monetario Internacional si el Fondo Monetario Internacional se metía con el estómago de los argentinos. Que digamos, pagar la deuda, ya sabemos que esto no, el peronismo y el proyecto que presentó, que encabezaron Néstor y Cristina, tampoco era un proyecto revolucionario en términos de Del Caño, Bodart, de todos esos que dicen que hay que desconocer las deudas, pero sí sabíamos que íbamos a tener un gobierno que nos defendiera de la angurria del Fondo Monetario, que al que no le importa si los jubilados se mueren de hambre o si los sectores de la economía informal, que son producto de los amigos de Clarín, Nación, Infobae, el macrismo, juntos, toda esa cosa que acaba de ganar las elecciones, ellos sacrificarían todo eso, si no les importa. No tienen patria, no tienen nación, son transnacionales, quieren que todo estalle para comprar barato. Nos queda esta herramienta, como decíamos ayer, es un solo bote, pero pongámonos de acuerdo a dónde se dirige este bote, sencillamente eso. Y realmente por momentos a mí el presidente en sus últimas reacciones me pareció capturado por un personaje que no es real. Porque obviamente es el presidente y tiene todas las atribuciones, y ya lo ha dicho Cristina, el sistema presidencialista argentino no permite que esté ella diciéndole, y ella sería incapaz de hacerlo también, salvo cuando ocurre lo que nos enteramos ayer que viene ocurriendo, y es que él no la llama, que no la consulta, que no le pide reuniones, que es ella la que tiene que pedir reuniones para hablar con él. Que haya sido ungido presidente es resultado de una decisión de ella de ponerlo en ese lugar de candidato. Y por supuesto que es lógico y es humano y todos sabemos que el presidente iba a, como todos los presidentes, a tratar de tener su fuerza propia. Pero esto no significa, porque sabemos que el frente de todos es una suma de partes, que esa suma de partes tengan un proyecto distinto de país. Sí, uno admite que hay cuestiones de velocidades, pero esto no, el ajuste fiscal no es una cuestión de velocidad, porque en el medio hay gente que se muere. El estómago lleno es una cuestión de hoy, no es una cuestión para dentro de. Por eso molestó tanto lo de el proyecto carburífero, gasífero, no sé qué, que está todo bien con eso, pero no es lo que la gente está esperando escuchar, sobre todo lo que le está pasando mal. Acá hay demasiado, me parece, encierro en la construcción de un poder propio. Absurdo, totalmente absurdo, porque si algo tiene Cristina y algo tiene la gente que obedece a Cristina, que está dentro de su órbita política, es la lealtad. Nadie le iba a tender una zancadilla a Alberto Fernández, jamás, jamás. La idea es aportar. A mí que esté sonando un gabinete, que todavía no conocemos y no voy a dar ningún nombre, porque ya sabemos que los trascendidos acá pueden ser para un lado, para el otro, acá todo el mundo se muere por esa cosa rara que se llama primicia, que yo como periodista nunca entendí. Siempre me pareció mejor la información veraz que la información rápida, la verdad. Pero lo que está sonando es pseudomenemismo, y no votamos eso, no votamos eso. Entonces, y que a nadie del riñón kirchnerista va a integrar el gabinete. Bueno, no votamos eso. Entonces vamos a seguir reclamando por lo que votamos, porque nuestro voto vale.
porque no se puede justamente cambiar de bote en la mitad del agua. Porque además, si hay un solo bote, si hay otro, es el que nos espera con la guadaña. Y esperamos que nadie de este frente colabore con la guadaña. Lo esperamos sinceramente. A mí Alberto Fernández me parece un tipo honesto, me parece un tipo, me parece un tipo que tiene buenas intenciones, pero está mal rodeado. Porque después de la foto que trascendió y que le hizo tanto daño, el vocero siguió en su lugar. Y ahora que Cristina, después de la operación de ayer, de darlo por renunciado a Guado, ¿para qué? ¿Para gozar a quién? ¿Para causar malestar a quién? ¿Para poronguear a quién? Se dio esa información a un medio televisivo sabiendo que todo el mundo se iba a convulsionar con esa renuncia, con la única renuncia aceptada que iba a ser la de Guado de Pedro. ¿Para qué lo hizo? ¿Lo hizo por la de él, el vocero? ¿O le indicaron? Estas cosas son las que, si algo no está ayudando a la unidad del Frente de Todos, son acciones como esas, son los off the record, son esto no lo dijo, pero sí, pero la semana. ¿Por qué no más frontalidad? ¿Por qué no tomar un poco más de esa frontalidad que le corresponde no por una cuestión de kirchnerismo? A todos los presidentes se les pide frontalidad. Yo creo que hoy está más duro que ayer. El tema. Hoy está más duro, pero más claro. Y nosotros siempre hemos valorado la claridad, porque entonces cuando uno sabe de quién se tiene que defender, de quién se tiene que proteger, quién tiene un pie en un lado y quién tiene un pie en el otro, entonces actúa con más claridad. A mí me da mucha pena que Cristina haya confiado en Alberto en términos de proyecto y que se sienta en este momento ninguneada. Primero, porque históricamente no se lo merece. Segundo, porque Alberto Fernández todavía tiene que hacer muchos pininos para llegar a la altura histórica de Cristina. Tercero, porque me parece un tipo de verdad honesto que al que no le pasaría indiferente, creo y quiero creer, cómo pasar a la historia. Y debe pasar a la historia como el presidente que continuó un proyecto de país que la ultraderecha vino a abortar. Un país para las grandes mayorías populares. Porque si no es eso el peronismo, ¿me quieren explicar qué es? Porque menemismo ya tuvimos en los 90. Y el menemismo entregó todo. Y eso era peronismo. Le llamaban peronismo a eso. Y entregaron todo. Entregaron todo. La primera ley de Menem fue la reforma del Estado. Privatizaron todo, nos quedamos sin nada, sin ningún control de puertos, sin control del comercio exterior, sin control del tipo de cambio. Nos quedamos sin empresas estatales, nos quedamos casi sin empleados estatales, nos quedamos sin nada, con el peronismo menemista. Entonces, esa vuelta de paz, y ahí vino la antipolítica. Ahí vino él, los políticos son todos iguales, porque si el peronismo le abría la puerta al neoliberalismo en la Argentina, ¿qué nos quedaba? Trotskiarnos. Después vino Menem, no, después vino Duhalde, que tuvo un mérito en esa transición, y después vino Néstor, claro, Duhalde creyendo que Néstor era más parecido a él de lo que resultó ser. Y ahí volvió la confianza en la política. La confianza en la política, la confianza en los dirigentes políticos, que tanto costó remontar, es un bien invalorable. Si nosotros perdemos la brújula y el pueblo, los desarrapados me refiero, porque pueblo somos todos, pero acá me estoy refiriendo a los que no ligan una buena desde hace muchos años. Si esa gente o los jóvenes que han votado por. Muchos de ellos han votado, de los sectores populares que han votado por Milei, vuelven a creer que la política no sirve para nada, porque todos transan con todos, porque todos terminan confluyendo con el poder real, porque el poder real es muy disciplinador. Ojo, la experiencia
de Cristina Kirchner y las pruebas por las que pasó ha resultado disciplinador también para los políticos que hoy están en cargos ejecutivos y que tienen miedo de dar peleas. Ahora, el electorado que los votó los va a seguir votando si dan esas peleas, no si se hacen amigos y si tienen reuniones a las espaldas del pueblo con los enemigos del pueblo. Ahí se termina de nuevo la confianza en la política y quedará un partido más chico que no gana, no sé si podrá afrontar elecciones si esto se parte, pero que no va a renunciar. No hay que renunciar a las convicciones cuando se llega a la Casa Rosada. No hay que renunciar a las convicciones cuando se llega a la Casa Rosada. El problema es ver cuáles son las convicciones de Alberto Fernández, cuáles son los límites. Eso es lo que necesitamos saber y no a través de Mario Weinfeld, al que le tengo respeto, pero no es a través de un periodista. El periodismo no sirve para estos casos. Es la comunicación sin intermediarios, directa entre el líder y la gente. Eso parece que no está siendo entendido. Y hay un tema también de narcisismo que es inevitable no ver, ¿no? Yo soy el presidente, yo tomo las decisiones. Sí, es el presidente y toma todas las decisiones. Eso nadie se lo está disputando. Lo que se le está preguntando a través de esa carta, y a través de esa carta, no es solamente ella la que pregunta, preguntamos millones, millones que pusimos nuestro voto en la urna para este proyecto. Lo que estamos preguntando es quiénes somos y hacia dónde vamos como frente de todos. Si esa pregunta, por supuesto que no va a ser el proyecto que llevaría adelante Cristina como presidenta, lo entendemos, pero sabemos, pero queremos saber cuál es el proyecto que piensa llevar adelante Alberto Fernández, porque no es con gente que mande chats a Clarín que vamos a llegar a buen puerto. Ahí hay una confusión que a mí me deja sin palabras, la verdad, porque después de todo lo que pasó, yo no puedo creer, hubo una pelea por esto mismo, la gran pelea entre Cristina y Alberto hace muchos años fue por esto mismo, por esta relación viscosa con Clarín. Se supone que esto estaba solucionado, y si uno supone que esto estaba solucionado es porque esa relación viscosa, esa relación promiscua, no iba a seguir existiendo porque en el medio pasaron cosas. Entre que ellos se pelearon y que Cristina lo eligió Alberto para que fuera el que encabezara la fórmula, las cosas que pasaron fueron horribles. Fueron horribles en términos de encarcelamiento de inocentes, en términos de demandas penales contra inocentes o contra personas que dábamos una opinión por televisión distinta a la que quería Clarín. Clarín es la mafia. Entonces, tal vez esto sea una de esas, cuando uno está, viste, constipado, un gran laxante que nos haga expurgar todas estas preguntas que la verdad nos están angustiando mucho. Por supuesto que tratándose justamente de peronistas, yo no doy por cerrado y es más, abogo, apuesto a que se recompongan las relaciones y a que se encuentre una salida superadora que será ni todo ni nada, digamos, que será una transición, que por otra parte siempre lo supimos, esto es un gobierno de transición, pero nos puede ir muy mal en el camino, ya nos fue mal el domingo y hasta ahora no hubo un solo gesto de parte del presidente dirigido a esos que no nos votaron porque sienten que este gobierno no nos representa. Ahí hay que dar una respuesta. Lo demás vino por añadidura.